Quería preguntarle algo a Guadalupe. Tengo entendido que hay una empleada que en la jerga se dice se dio vuelta. Que, ¿cómo fue eso, vos que estuviste presenciando el juicio oral y público? Yo te voy a contestar lo poco que puedo contestarte, Al ser un pero juicio oral y no. público, entiendo que todos podían verlo, ¿no? Por eso te pregunto. Sí. Yo no sé si la palabra se dio vuelta, creo que dijo la verdad. Bueno, pero venía diciendo otra Creo que dijo cosa la y verdad. finalmente terminó. Sí, pasó O esto, sea, ¿no? no dijo lo Pero. que dijo en la tele, digamos, en lo que veíamos en el informe, y no, No, no. nunca salió. Es otra Nunca empleada igual. Ah, salió. es Ah, Estela. ok. Estela se llama, sí, es otra. Nunca salió en la tele y dijo lo que tenía que decir, que es la verdad. ¿Cómo fue, Guadalupe, eso? Ella venía diciendo ¿Qué que él venía había sido diciendo? violento y ahora, ¿qué terminó diciendo? La verdad, que nunca, nunca el señor Javier Naceli fue violento con nadie, menos con la mamá de su hijo y con su hijo, nunca. Y eso fue importante, ¿no? En el juicio, esa declaración. Bueno, entiendo que sí, no, no soy yo la juzgadora y entiendo que la doctora, o para la doctora, para la jueza, debe haber sido un testimonio muy importante. Seguramente no tenemos los fundamentos, ¿Se pero sabe? entiendo, suponemos que sí. ¿Se sabe por qué antes mentía? ¿Por plata o por qué? No lo puedo decir, no lo sé. Realmente no lo sé y no lo contestaría porque realmente no lo Está bien, sé no, y está bien, está bien. me parece una falta de respeto suponer algo de una persona que yo realmente no conozco, así que Y para no lo Guadalupe, diría. la causa penal Sí. ahora estaría terminada. Vicky tiene unos días para apelar, Sí. ciertamente. Y después sigue la Sí. parte de familia, digamos, porque la parte de familia y el acuerdo no estaría cerrado todavía. Es así, exactamente. La señora Zipolitakis tiene unos días para apelar y sería la Cámara Penal, la instancia revisora que podría ver este fallo de la doctora. Y suponemos, la verdad es que tampoco lo puedo asegurar porque no lo sé, ya hubo una instancia de una probation, Claro, fueron dos ya, claro. le habían otorgado al señor Naceli y ahora está la instancia de este tribunal que lo juzgó y lo absolvió en todos los delitos que estaba imputado. También esto está bueno resaltarlo. Con lo cual, seguramente, a lo mejor si la señora Zipolitakis apela, hay otra instancia que, bueno, Sí, que va a apelar. seguramente esperamos, sí, bueno, seguramente nosotros confiamos en que la verdad seguirá en el rumbo que tenga que seguir. Así Sí, que, y la el juzgado civil, y el, perdón, ya contesto, el juzgado civil, sí, por supuesto, las causas de familia continúan. Doctora, ¿y lo vamos a escuchar alguna vez públicamente a Naceli hablar con los medios? No creo. Hoy le escribí a Naceli, contestó Guadalupe, ¿no? Le tiene confiscado el teléfono ¿Y por directamente. qué, doctora? ¿Por qué? Porque primero por un tema de política del banco, el señor Naceli no puede hablar. Y segundo, porque creo que de verdad, cuanto más preservemos a su figura y su presencia, por el momento es lo mejor que podemos hacer.